Estamos acá en lo que es al costado norte del volcán de San Salvador. Quería compartir para todos ustedes un amanecer desde la Loma de las Mesas. He dejado un poco de pausa para que puedan apreciar el canto de los pájaros. Pueden ver ya la actividad agrícola, lo que es el cañal. Ya están los camiones acá listos para lo que es la recolección de caña. Estamos en la zafra del 2015. Pueden ver acá los surcos ya de caña. Ya están listos para que la máquina venga a recogerlos. Aquí hacemos un acercamiento. Acá tenemos lo que es, me voy acercando, estoy enfrente, exactamente atrás del proyecto urbanístico Villa Constitución, para que tengan una idea cómo se ve vista desde el lado de atrás. Este es el proyecto urbanístico Villa Constitución. Esta es la segunda etapa, la que estoy enfocando en este momento. Y la primera etapa, que es prácticamente acá. Esta es la bodega de los Portillos. Y esta es la primera etapa. Ahí pasa la carretera que conduce hacia San Salvador o hacia Quezaltepeque, viceversa. Ahí pueden observar los vehículos que van pasando. Ahí está Tom's, la presa de gas propano, no sé si Tom's se llama. Y aquí tenemos lo que es la residencial Florida. Acá alejándome un poco, podemos contemplar el cerrito de Quezaltepeque. Estas son tomas desde las lomas de las mesas, para todos aquellos que puedan apreciar la campiña. Estamos haciendo estas tomas y capturando el sonido de las aves en una mañana. Podemos ver acá, en contraluz, tenemos lo que es el cerro de Nejapa. Acá me voy a acercar un poco. Estas son las empresas de Office Bodegas y Jumex que están carretera a San Salvador. Estamos en el costado norte de lo que es el volcán de San Salvador. Precisamente estamos en el municipio de Nejapa. Estos cañales pertenecen a Nejapa. Como pueden observar en estas tomas que estamos compartiendo, está lo que es la actividad de la zafra de caña, que es la recolección de la caña lista para irse a los beneficios, mejor dicho, a los ingenios de azúcar para procesar la caña y convertirla en azúcar. Así que desde acá les comparto estas imágenes. Como siempre, Jason Galvez llevándoles un poquito de nuestra querida tierra, El Salvador. Hasta la próxima.